estimados compañeros, el día de hoy hay que decir que se cumplen 109 años del nacimiento de este gran hombre que fue el presidente Salvador Allende. Hoy quisimos cambiar, quisimos hacer algo nuevo en este lugar, porque este es un lugar sagrado para cubanos y chilenos. Digo, es un lugar sagrado para cubanos y chilenos porque se encuentra la efigie de nuestro querido presidente Salvador Allende, pero también porque este lugar fue inaugurado por nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. A todos le agradecemos, yo creo que hoy es un día, si no bien de júbilo, porque no lo tenemos físicamente aquí, si es un día de recordarlo, pero recordarlo con aquel pensamiento progresista, con aquel pensamiento que tanta falta nos hace en nuestra América hoy y que se ve en muchos países de América Latina, que el imperialismo quiere repetir o está repitiendo lo que en aquellos años, en los años 70, ocurrió en Chile. Y fue el golpe militar que se produjo donde fue muerto nuestro querido presidente Allende. Pero hoy festejamos su nacimiento y por eso decimos gloria al eterno presidente Salvador Allende. Gloria. Gloria. Lo invitamos. Hasta allí me siguió como una sombra, el rostro del que ya no se veía, y en el oído me susurró la muerte que ya aparecería. Allí yo tuve un odio, una vergüenza, niños mendigos de la madrugada, y el deseo de cambiar cada cuerda por un saco de balas.